Ah, sí, ahí estoy yo. Sé que no me podéis reconocer porque no se me ve bien la barba. Seguramente os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Pues bien, esta es la historia de cómo podría haber ayudado a Darth Vader a conquistar toda la galaxia. Ya lo sé. Otro vídeo de ciencia y Star Wars, encima cerca del esperado episodio 9. Pero esta vez voy a intentar darle un enfoque un tanto distinto, así que nada de espadas láser, ni blasters, ni naves, ni por supuesto midiclorianos. Hoy voy a hablar de epidemias. ¿Y qué mayor epidemia hay que la escoria rebelde que se alza contra el glorioso Imperio Galáctico? Un poco de contexto. Nos encontramos en el año 3 después de la batalla de Yavin, justo antes del inicio del episodio 5, el Imperio contraataca. La primera Estrella de la Muerte ha sido destruida por Luke Skywalker y por eso sus amiguitos rebeldes están pues un poquito creciditos e intentan expandir la rebelión por toda la galaxia. Y obviamente no queremos eso. Como no estamos para despilfarrar recursos, el Emperador y Darth Vader nos han encargado a nosotros que estudiemos una forma de frenar la rebelión de manera eficiente. Y obviamente el primer paso es plantear nuestro problema. En nuestra galaxia muy muy lejana hay planetas. Por ahora pongo poquitos para no liarlo. A grandes rasgos tendremos dos tipos de planetas. Aquellos que están bajo el debilitado control del Imperio en color blanco y los planetas que se han alzado contra nuestro glorioso Emperador en color naranja. Vamos a suponer que estamos al principio de la rebelión y solo hay un planeta enemigo. Ok, ya tenemos nuestra galaxia montada, pero ¿cómo se propaga la rebelión por ella? Obviamente no por Change.org. Podemos asumir que el golpe de estado se propagará cuando los rebeldes viajen de un planeta rebelde a un imperial, estableciendo bases enemigas, propagando sus ideas revolucionarias, convocando manifestaciones, ya sabéis, sembrando el caos. Como las naves no necesitan autopistas espaciales, en principio, desde el primer planeta rebelde, podrían salir naves que extendieran la rebelión al resto de planetas directamente. Pero el Imperio cuenta con un sistema de vigilancia moderno que nos permite localizar y destruir todas las naves rebeldes que encontremos. ¡Comeos estas rebeldes! Por desgracia, si dos planetas están muy cerca el uno del otro, una nave rebelde podría viajar por el hiperespacio entre ellos y llegar antes de que nuestro sistema la detectara. Es decir, para cada planeta habrá otros que estén dentro de su zona de rápida llegada y los conectaremos en nuestro mapa con un link o enlace. Y así ya tenemos nuestro mapa de guerra listo. Que dos planetas estén conectados significa que hay libre circulación entre ellos y no podemos hacer nada para frenar el intercambio de ideas rebeldes entre ellos. Este mapa es lo que se conoce como red o grafo y consiste en unos elementos, en este caso los planetas, que tienen una propiedad, ser rebelde o imperial, y una interacción entre ellos, en este caso la propagación de ideas rebeldes. Es hora de darle vidilla a nuestra galaxia. Desde el único planeta rebelde, obviamente, van a mandar sus sucias naves a los planetas con los que están conectados directamente. Pero claro, al aterrizar se las tendrán que ver con los Stormtroopers, soldados de élite preparados para cualquier cosa. Preparados para cualquier cosa, excepto una puerta levadiza. Es decir, los rebeldes tienen una cierta probabilidad de ganar. Si esto ocurre, el planeta pasa a ser rebelde y le cambiamos el color. Repetimos el mismo proceso para todos los planetas que están conectados con el inicio de la rebelión. Vaya, que cada planeta rebelde enviará naves a sus planetas imperiales vecinos y los que se conviertan a rebeldes pues harán lo mismo a sus próximos vecinos. Claro, si lo pensamos así, el Imperio está perdido porque cada planeta conquistado enviará nuevas naves rebeldes a conquistar otros planetas imperiales que no estaban accesibles al principio. Aunque el porcentaje de convertir un planeta imperial a rebelde sea pequeño, solo lo tienen que intentar una y otra vez hasta que al final sonará la flauta. Pero esto no va a quedar así. El Imperio puede lanzar un contraataque, claro, de ahí viene lo del Imperio contraataca, y después de varios enfrentamientos conseguirá recuperar algunos de los planetas rebeldes que volverán a ser imperiales. Ahora ya sí, tenemos todos los elementos para que nuestro modelo funcione. Resumiendo, quedaría algo así. Partimos de nuestro planeta imperial. Si está conectado con un planeta rebelde, hay una pequeña probabilidad de que la rebelión triunfe y el planeta pase a estar fuera de nuestro control y se convierta en un foco de rebelión. Sin embargo, existe la probabilidad de recuperarlo y que vuelva a formar parte del Imperio. Con esto ya podemos hacer que nuestro universo evolucione.
Y claro, aquí tenemos que poner las reglas que harán que gane uno u otro. Por ejemplo, podemos asumir que si todos los planetas son imperiales, obviamente gana el imperio. Podemos decir que si más de la mitad de planetas son rebeldes, pues ganará la rebelión, o cualquier cosa que se nos ocurra. Porque claro, al haber probabilidades metidas dentro de los cambios de imperial-rebelde y rebelde-imperial, pues aunque la partida empiece siempre igual, el resultado puede ser distinto. Esto es lo que se llama un proceso estocástico. La forma de obtener información de este universo de juguete es jugar muchísimas partidas y ver qué porcentaje de esas partidas gana uno u otro sin cambiar las reglas. Esto de plantear una especie de juego con unas reglas que seguir es algo que se hace mucho en ciencia mediante la implementación de modelos. Los modelos suelen ser formas exageradas de simplificar la realidad, pero a la vez formas muy útiles de obtener pistas de lo que está pasando y cómo podemos afectar a lo que está pasando. Este modelo que os acabo de explicar, de hecho, se utiliza mucho para estudiar la transmisión de epidemias. Os presento al modelo SIS o modelo SIS. Sí, una aclaración. Normalmente el modelo SIS y otros modelos de la misma familia que veremos un poco más adelante en el vídeo se definen con un conjunto de ecuaciones diferenciales determinista, es decir, que no hay probabilidades involucradas. Aquí lo estamos viendo aplicado a una red, lo cual lo hace más complicado de analizar en detalle, pero creo que más interesante. Bueno, seguimos. Su nombre viene de S, susceptible, y infectado, y S, susceptible otra vez. Sería lo equivalente a nuestros planetas susceptibles de rebelarse y los rebelados o infectados de escoria rebelde. Es decir, cada planeta sería una persona que es susceptible de enfermar o que ya está enferma. Pues bien, el modelo SIS es el modelo más simple de una familia entera de modelos epidemiológicos que se puso de moda a finales de los años 30 gracias a estos señores. Son modelos compartimentales, es decir, asume que los sujetos que están en un estado comparten exactamente las mismas características con el resto de sujetos en el mismo estado. Obviamente es una simplificación muy potente, casi obscena, pero que simplifica mucho a la hora de hacer cálculos o simulaciones. Este, concretamente el modelo SIS, puede describir enfermedades que tienes unas cuantas veces en tu vida, como puede ser un resfriado común. Claro que a la hora de erradicar la epidemia rebelde podemos utilizar otras técnicas. Imaginad que un planeta imperial ha sido conquistado por los rebeldes y nosotros no solo podemos reconquistarlo, sino que podemos reprimir y diezmar tanto a la población que no solo jurarán lealtad al imperio de nuevo, sino que no podrán volver a alzarse contra nosotros. Estos planetas los podemos marcar de un sensual color magenta con la etiqueta de reconquistados. El modelo SIS pasaría a ser el modelo SIR. SIR, que son las siglas de susceptible, infectado y removed, que viene de eliminado en inglés. En el ámbito de las epidemias, esta R de eliminado significa que el sujeto se ha curado y es inmune y por tanto no puede volver a enfermarse, o que el sujeto está muerto y por tanto no puede volver a enfermar. Para el modelo lo mismo da. Este sería el modelo adecuado para estudiar enfermedades como la varicela o la peste, ya que después de infectado, o te curas y eres inmune, o la espichas. De hecho, uno de los primeros éxitos del modelo SIR fue reproducir el comportamiento de un brote de peste en Bombay. En el gráfico podéis ver los puntos, que serían los datos reales de muertos en función del tiempo, y en línea gris es lo que predice el modelo. Volviendo de nuevo a nuestra galaxia en miniatura, ahora volvemos a tener otras reglas de juego y podríamos ver cómo utilizar estas nuevas reglas para frenar la rebelión ahora. Una opción sería utilizar la segunda estrella de la muerte para destruir aquellos planetas con un mayor número de conexiones antes de que pasen a ser rebeldes, de manera preventiva. Aislaríamos distintas zonas de la galaxia, sí, provocaríamos millones de muertes, pero acabaríamos frenando el poder de propagación. De hecho, en esa misma línea, hace unos años presenté un estudio a un concurso de pósters en el que hacía eso mismo con 311 planetas del universo canon de Star Wars y veía que, eliminando solo el 15% de los planetas más centralizados, ya el imperio ganaba casi siempre. Bueno, os dejo el enlace en la descripción. En el caso de las enfermedades, sería lo equivalente a vacunar a aquellas personas que sabes que van a tener una mayor probabilidad de contacto con personas infectadas. O sea, quitarlas del juego antes de que empiece. Hay toda una familia de modelos epidemiológicos que van añadiendo DLCs para hacerse más y más fieles a la realidad. Por ejemplo, existe el modelo SIR estacional, que asume que hay ciertas épocas del año en las que es más probable infectarse.
el modelo 6, que tiene en cuenta el periodo de latencia de la enfermedad antes de manifestarse, o el modelo 6, que tiene en cuenta un periodo de inmunidad pasiva inicial, un periodo de latencia y un periodo de inmunidad antes de volver a ser susceptible, y muchos más. Evidentemente, un modelo no nos dirá exactamente qué va a ocurrir porque es literalmente imposible tener todas las variables que juegan un papel en un sistema. Pero sí, muchas veces es suficiente como para tener una idea previa de cómo atacar un problema o simplemente tener las ideas clave del problema. ¿Quién sabe? Igual si el emperador se hubiera animado a continuar destruyendo planetas y no quedarse solo con Alderaan, pues se hubiera ahorrado el mal trago de ver cómo su imperio se desmoronaba gracias a un granjero manco y a su traidor aprendiz. Pero imaginad que nuestros esfuerzos son en vano y consiguen destruir otra vez nuestra estrella de la muerte. ¿Luego qué? ¿Se piensan que iba a ser tan fácil derrocar al imperio? ¿Que se van destruyendo cosas por ahí sin pensar luego en las consecuencias, Pues precisamente, comentando las consecuencias de este terrible y ficticio acto terrorista, tenéis este vídeo de Bernardo de Think Twice Show en el que habla de ello. En fin, que no subestiméis el poder del lado oscuro ni el de la física. ¡Nos vemos! Ah, y si te has quedado con más ganas de ciencia en el universo Star Wars, dejo algunos enlaces a vídeos de compañeros de exterior. Dentro cortinilla.